Nada más lo puede hacer. El dinero no lo puede hacer. La fama no lo puede hacer. Solamente Jesucristo puede traer paz y gozo a su vida. No había lugar para ellos en el mesón. Le pregunto, ¿hay lugar en su corazón para Cristo? ¿Lo hay? Hay lugar. En su vida para Cristo. En el tiempo del nacimiento de Jesús, ahora ya cerca de dos mil años atrás, el mundo de aquel tiempo fue gobernado por Roma el imperio romano, Roma. Roma gobernó una gran parte del mundo por cerca de mil años. Nunca ha habido antes o después como Roma. Controló todo el Medio Oriente, controló toda Europa del Este con su sede, obviamente, en Roma propiamente controló la mayor parte del este de Europa. Jim Woolsey y yo y Francis estuvimos en Budapest, Hungría. Tuvimos una predicación allí en Budapest, Hungría. Muy cerca del hotel donde estábamos quedándonos habían ruinas y vi las inscripciones que estaban escritas en el idioma de ellos y el inglés. De que este lugar había sido edificado por los romanos cerca de dos mil años atrás. No controlaron a India, o China, o Japón, o Rusia, pero veían a todo el mundo con dos ojos: primero que nada si era romano, y si no había nacido como romano. Costaba mucho dinero venir a ser romano, a menos de que Roma diese a la persona ciudadanía, ese estatus, por alguna gran labor que habían llevado a cabo, lo cual era el caso con el apóstol Pablo. Él era un ciudadano romano, su familia era de ciudadanía romana. No sabemos qué sucedió allí para llevar a cabo esto, pero él era un ciudadano romano. Ninguno de los demás apóstoles lo eran. Pablo sí lo era. Algunos de los que estuvieron con él en años después también lo fueron ciudadanos romanos, pero no ninguno de los doce originales. Ellos veían al mundo como romanos o bárbaros. Así era como veían ellos la humanidad. Nosotros vemos los cinco colores hoy en día. En aquel momento no era así. Si era romano o era un bárbaro. Dos clasificaciones. Y hasta que los cristianos vinieron a ser y empezaron a ver más y más cristianos, miles, a pesar de la persecución de Roma. A pesar de que las arenas romanas se manchaban de sangre, a causa de que los cristianos eran despedazados por bestias salvajes. Pero llegó al punto donde llamaron a los cristianos la tercera raza. La primera raza Roma, la segunda raza los bárbaros, la tercera raza los cristianos. Qué bueno que soy miembro de esa tercera raza. Gloria a Dios, <laughs> aleluya al Cordero. Tantos cristianos tienen tanta influencia sobre la moral del Imperio Romano que se les dio una designación: Roma. Unos cuantos meses antes del nacimiento de Cristo. Herodes había hecho algo en la historia que yo nunca lo, lo había encontrado, si se entregaba en algún lugar, pero la historia registra que Herodes, el gobernador de Judea, él airó al César de alguna manera. Y fue algo que él hizo lo que causó... Que el poderoso líder del imperio romano que tomase medidas y las medidas fueron las siguientes que a toda Israel se le iba a imponer un impuesto y cada familia en aquella nación y vamos a detenernos acá un momento Israel de todas las provincias de Roma de todas las distintas naciones que conquistaron por el poder romano, Israel les dio más problemas que cualquier otra nación. Le llamaban la axila de Roma, del imperio romano. Así que Herodes hizo algo que airó al poderoso César, que era visto como un dios. Así que él puso un impuesto a toda Israel. Y para asegurarse que se pagase cada miembro de esa ciudadanía, tenía que ir a su lugar de nacimiento, le podemos llamar así. Tenía que volver a ese lugar al lugar de donde provenían su familia, en el caso de José era Belén. Belén era pequeña, tal vez unas, unos cuantos cientos en población, tal vez, pero, pero era el lugar de nacimiento, la provincia de Judá, de donde María y José fueron parte. Ahora bien, yo quiero que entienda esto. 700 años atrás. 700 años atrás, eso es mucho tiempo. El Señor se movió sobre el profeta llamado Miqueas. Miqueas. Y dijo a través de él, él lo escribió en su epístola, en su libro, que Belén, Efrata, sería el lugar, el lugar de nacimiento de uno que vendría, que sería el gobernador eterno, eterno para siempre. Gloria a Dios. Vamos a repetirlo otra vez. 700 años antes de su nacimiento. Y usted se pregunta, ¿pero cómo? ¿Será que Dios obligó a Herodes a hacer lo que él hizo y al César? No, 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 no obligó a nadie a hacer nada. Él sabía que el César haría eso y que Herodes haría lo que él iba a hacer. Él lo sabía y lo puso en el corazón de Miqueas. El profetizar, Belén será la sede de aquel que será eterno. Capítulo 5, versículo 2. 700 años antes de Cristo fue profetizado que él nacería en Belén. Y permítame decirle: Usted le sirve a un Dios grande. Ahora bien, José y María y ella en ese momento tenía nueve meses de embarazo. Nueve meses de embarazo. Fue o Dani o Gabriel que contó esto durante la campaña. Pero eso a mí me llama la atención nueve meses embarazada. Porque mi mamá también tenía nueve meses de embarazo cuando estuvo en el noreste de Luisiana. Y mi papá. Y el papá de Jerry Lee Lewis. Y el papá de Mickey Gilly también. No estoy orgulloso de ello, pero es la verdad. Estaban destilando alcohol ilegalmente. Bueno, no diga amén con eso. La gente puede tener la idea equivocada. Nunca vi a mi papá consumir alcohol en mi vida, o a mi mamá tampoco. Pero estaba en el corazón de la depresión cuando vivieron 1935, el mes de marzo. Y agentes del gobierno, de repente agentes del gobierno llegaron a donde ellos estaban, donde tenían una destiladora, llegaron con armas y de repente se aparecieron. Arrestarlos. Mi mamá casualmente fue a ese lugar aquel día. Normalmente no iba, pero ese día fue. Y fue Dios que lo hizo así. Fue Dios que lo hizo así. Si Él puede predecir algo a 700 años de distancia, Él puede cuidar de su problemita. ¡Cuán gran Dios servimos! ¡Cuán gran Dios servimos! Los ángeles se postran ante él el cielo y la tierra aliadora. ¡Cuán grandioso servimos! Y mi mamá estaba parada allí sorprendida con temor. Mi papá tenía 19 años de edad. Y ese agente del gobierno, con su escopeta en mano, se quedó mirándolos. Le estaban poniendo las esposas a, a mis tíos, el papá de Jerry Lee Lewis y el de Mickey Gilly. Y ese agente miró a mi mamá embarazada, nueve meses de embarazo, conmigo en el vientre, y le preguntó a mi papá: ¿Es esa tu esposa? Mi papá dijo: Sí, señor. Yo escuché a mi papá contarlo, yo no sé si ese agente murió y fue la gloria, pero si él fue, yo quiero buscarlo cuando llegue al cielo y quiero darle gracias. Le dijo, muchacho, tu esposa está a punto de dar a luz y yo no quisiera verte en la prisión. Dijo, muchacho, ¿Qué edad tienes? Mi papá respondió, 19 años. Le dijo, me voy a dar vuelta. Y voy a mirar en otra dirección por un momento. Y cuando yo me vuelva a dar vuelta, tú no debes estar aquí ya. Si hubiesen estado allí haciendo audiciones para las Olimpiadas, quiero decirle que mi mamá y mi papá hubiesen ganado la competencia. Mi mamá no podía correr muy rápido, pero aquel día voló. Mi papá la levantó y brincó. Alabado Dios. ¡Cuán gran Dios! ¡Servimos! Aleluya. Me he preguntado muchas veces si mi papá hubiese ido a la cárcel, ¿dónde hubiese estado yo? Si estuviese yo aquí predicando el Evangelio, pero no fue a la prisión. Porque Dios miró y vio lo que estaba sucediendo. Él iba a salvar a mi papá y a mi madre y cambiar sus vidas. No vivían para Dios en ese momento, no conocían a Dios. Bueno, y frecuentemente me he preguntado, María y José, vivieron en Nazaret, que está a unas 80 millas de Belén. 80, 80, 80, 80 millas de Belén. Sería dificultoso, difícil para toda dama ir en un vehículo a 80 millas. De distancia días antes de dar a luz. La escritura no dice cómo ellos viajaron y yo me he preguntado eso muchas veces. Ella tal vez fue en una mula, pero no creo que podía haber montado una mula. 80 millas, nueve meses de embarazo. No, 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 no veo cómo puede ser. Yo creo que José debió de haber arreglado para ella una pequeña carreta y de esa manera la llevó, pero aún fue muy incómodo. Ahora bien, hubiese tomado cuatro o cinco días el llegar, ochenta millas, para tratar de llegar, pero ella tuvo que llegar, no tenía opción. Pero al otro lado, si sus ojos hubiesen podido estar abiertos, hubiesen visto a miles de ángeles que estaban retando a los demonios aún a siquiera mirar en la dirección de ellos. Aleluya, aleluya el Cordero. Y cuando llegan allí, el lugar, el mesón donde se detuvieron, en la palabra hebrea significa que era un lugar para los más pobres. No había lugar allí disponible. Me sorprendí, yo estaba recitando la historia del nacimiento de Cristo a nuestros nietos, mis bisnietos realmente. Y, y dije que no había lugar para ellos en el... En el hotel dije, no había lugar en el Holiday Inn para Jesús. Y Sam me miró y me dijo, estás mintiendo. <laughs> <laughs> tiene que entender que Sam no dice eso, ella no habla así, ella no diría nada de esa manera, pero sabía que en ese momento eso no era correcto. <laughs> pero la escritura dice que no había lugar para ellos en el mesón. No había espacio para ellos en el mesón. No hay lugar para Cristo en la mayoría de los corazones, en la mayoría de las vidas. Y permítame decirle si me está viendo el día de hoy y digamos para presentar este argumento, que usted sea una persona muy rica, tiene tierra, casas, más dinero del que puede gastar. Pero es un ser humano miserable, porque si no tiene a Cristo, nada más puede traer alegría o paz en su vida. Quiero repetir eso otra vez. La única cosa que puede traer paz al alma preocupada, que puede traer gozo, es Jesucristo, nada más lo puede hacer, el dinero no lo puede hacer, la fama no lo puede hacer. Solamente Jesucristo puede traer paz y gozo a su vida. No había lugar para ellos en el mesón. Le pregunto, ¿hay lugar en su corazón para Cristo? ¿Lo hay? Hay lugar en su vida para Cristo. Bueno, yo no sé si Él es el Hijo de Dios o no. Muéstreme uno que lo sea entonces. Solamente Él es el Hijo de Dios. Adelante, den al Señor un aplauso de adoración. No había lugar, pueden salir allí y quedarse en el establo, es todo lo que tengo, le dijeron los dueños del lugar. Se pueden ver esas escenas de la, del nacimiento de Jesús que se ven muy bonitas y correctamente no hay ningún problema con eso. Pero donde ellos estuvieron, donde tuvieron que quedarse aquella noche, tal vez dos o tres noches, era, era un lugar que olía mal. No era un lugar limpio. Y ellos estaban rodeados por vacas y caballos y mulas. Y usted dice, pero ¿por qué si Dios pudo haber traído a su hijo a este mundo? Protegido por un millón de ángeles y carros de fuego, Dios pudo haber hecho una gran entrada a este planeta con Jesucristo rodeado por los querubines y serafines de tal belleza y gloria que no podríamos escribirlo. Él lo pudo haber hecho así. Y cuando Jesús vuelva otra vez la segunda vez, así es la manera como Él va a venir. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Coronado Rey de Reyes y Señor de Señores, escogido entre diez mil. Y ¿puede usted montar caballo? ¿Puedes? ¿Puedes montar a caballo? Yo tampoco. Así que nos vamos a tener que entrenar. Sí, porque vamos a volver montados en un caballo blanco. ¡Gloria a Dios! <laughs> ¡Alguien diga aleluya! ¡Gloria a Dios! Pero cuando vino la primera vez, ahora en el último caballo que me monté, me caí. En serio, me caí en Australia. Me caí del caballo. Desde entonces no me he vuelto a subir en uno. Y no me voy a subir en otro hasta que esté allá en la gloria. El Señor me diga, este es suyo, le voy a preguntar, Señor, pero él está más desmanso. <laughs> haber llegado en tal majestad, pero en lugar de ello, ella es llevada en una carreta y tal vez hay contracciones ya, para tratar de llevarla lo más cómodo posible, horas antes de que Jesús naciese, y ella llega allí y no hay lugar en el mesón. Y ella tiene que dar a luz al Hijo del Dios viviente, el redentor de la humanidad, el creador de los tiempos, que está ahora en una cama maloliente, con caballos y mulas, que... Estaban en aquel lugar. ¿Por qué Dios quiere algo así? Bueno, no es porque Él lo quería. Es lo siguiente. El problema del hombre es el orgullo. Y ese problema tenía que ser resuelto. Y fue resuelto de esa manera. Es una de las razones por la cual los grandes de Israel no le aceptaban porque él no era parte de la aristocracia judía. Él no era parte, un producto de sus grandes rabinos. Él era un carpintero hijo de campesinos. No hay nada malo con ser carpintero, tienen que entender que. El sistema de las clases en Israel de aquel momento, si se ganaba la vida con las manos, entonces era un peón, no era parte de la élite de Israel. Y Jesús era el hijo, como se consideraba, de un campesino cuando en realidad él era el hijo del Dios viviente. Y ella no tuvo una partera para que le ayudase. No había doctor allí. Y el bebé nace en un pesebre maloliente. Y cuando nace, de repente, ángeles aparecen. ¿A quién? Esos ángeles no aparecieron a la aristocracia, los grandes sumos sacerdotes o a los sacerdotes de Israel. Esos ángeles aparecieron a pastores. Y los pastores eran vistos como Hombres que ganaban los salarios menores. Ellos no eran capaces de hacer nada que valía la pena, pero a ese, a ellos, se les parecieron los ángeles, cantando Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Y permítame decirle lo que sucedió. En ese momento. Alguien se le acerca muy posible a la guardia en Roma y dice, tengo que ver al César. Le preguntan quién él era. Le respondió y dijo quién era y lo llevan a la presencia del César. Él entra a ese trono donde está el monarca más poderoso en la faz de la tierra. Y le dice, César, acabamos de cerrar las puertas de Janes. El último viaje cuando estuve en Roma yo vi los fundamentos que todavía están allí, en tierra, cuando la legión romana poderosa... Legión romana estaba peleando en alguna parte del mundo romano. Cuando estaban batallando con paganos, la poderosa Roma, esas puertas se abrían. Y no se había cerrado durante años. Pero en aquel día, en aquel día cuando ese bebé nació, y el ángel dijo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad. Dijo, César. No hay conflicto, hemos cerrado las puertas de Janes, cerradas y se quedaron cerradas durante 33 años y medio. Porque el príncipe de paz había nacido y el príncipe de paz si lo hubiesen dicho a Roma la razón por la cual la paz romana que estamos viviendo esa paz es una razón muy clara el por qué es por nuestra superioridad nuestras tácticas militares la razón es nuestro poderoso ejército romano y si le hubiese dicho al césar no la razón por la cual tienen paz en todo el imperio romano es por un bebé que acaba de nacer en Belén, que es el Hijo del Dios viviente. Se hubiesen burlado, hubiesen pensado, es un tonto, pero no va a haber paz hasta que Jesucristo el príncipe de paz vuelva a esta tierra. Escuché en los medios, me parece que fue ayer, estaban entrevistando a alguien y estaban preguntándole que lo que el presidente Trump al declarar Jerusalén la capital de Israel es algo que... ¿Será un problema para las conversaciones de paz? Oh, sí, es algo terrible, terrible. Él no debió de haber hecho eso. Señor presidente, usted hizo lo correcto. Y si todos los hombres dicen no y Dios dice que sí, todo está bien. Aleluya. Bueno, gloria. Bueno, gloria. Alguien debe de alegrarse en este lugar. Well, my Lord is coming back to earth again. Yes, my Lord is coming back to earth again. Satan will be bound a thousand years and I'll have no tempter then. After Jesus. Shall come back to earth again, and there shall be peace in the valley for me. There shall be peace, oh, in that valley for me. ¿Dónde están los almistas? There'll be no sadness, no more sorrow, no more trouble. Yes, I'll see, for there'll be peace in the valley for me. Voy a cerrar. La última cruzada que tuvimos en Toronto, Ontario, Canadá. Antes del servicio de domingo en la tarde, yo le dije a Francis: había un parque muy cercano al hotel donde nos estábamos quedando. Tal vez a una cuadra de distancia, voy a ir a ese lugar y voy a orar. Caminé, lloré y. Era un domingo y pensé que podía tener un poco de privacidad y así fue. Yo no estaba poniendo ninguna atención, realmente no habían personas y el parque estaba casi vacío y de vez en cuando veía a alguien. Y estoy yo caminando allí en mis pensamientos, orando. No estaba orando en alta voz, estaba orando a mí mismo. Y escuché que alguien dijo mi nombre. Hermano Swagger, ese es usted. Yo me detuve. Y había allí un hombre a mi derecha que estaba parado allí. Y se podía ver su ropa y notar que él había vivido mejores momentos, dijo. Esta es la segunda vez que esto me ha sucedido, pero no voy a contar la primera vez, ¿no? Solamente les digo esta. De todas maneras, él, él dijo, hermano Swagger, yo estuve en su cruzada en Knoxville, Tennessee, y él dijo el día cuando celebramos la cruzada. Y le pregunté, ¿usted vive aquí ahora? Y me dijo, realmente yo no vivo en ninguna parte. Él dijo, el alcohol básicamente me ha destruido. Yo he perdido a mi esposa, he perdido a mis hijos, he perdido a toda mi familia. He perdido mi casa, mi negocio, todo lo que tenía, el alcohol. Y él dijo, yo no había orado durante años, yo no he orado en años. Y él dijo, pero unos cinco minutos atrás lloré por primera vez durante años y dije, oh Dios, si tú eres real... Yo necesito tu ayuda. Por favor, yo no sé qué pedirte, pero yo necesito ayuda. Y él dijo, hermano Swagger, yo abrí mis ojos y ahí estaba usted. Oh, Gloria a Dios. <todos> Hablé con él, no sé por cuánto tiempo. Y. Le dije, yo voy a orar por usted. Yo quiero que usted ore conmigo. Y me dijo, oh sí, yo conozco la oración de fe. Y le dije, yo quiero que usted crea a Dios porque el Señor le ama, hermano. Él le ama. Puse mi mano sobre sus hombros y oré y Él oró conmigo. Y no me refiero a que Él solamente repitió unas palabras. Él oró. Gloria a Dios. Y cuando yo partí, había una gran sonrisa en su rostro, de oreja a oreja. Él dijo, Dios contestó mi oración. <laughs> Dios contestó mi oración. Es el tiempo de la Navidad, créalo o no, es el... más solitario del año para la mayoría de las personas. Es el tiempo más solitario del año porque la vida les ha hecho daño y no tienen a nadie, pero usted sí tiene a alguien. Si usted aprovecha esto, su nombre es Jesús. Él vino a este planeta y para libertar al cautivo, y Él le libertará a usted si se lo permite hacerlo. Incline sus rostros, por favor. Padre celestial, te doy gracias por tu gracia hoy. Y Señor, yo pido en el nombre de Jesús que estas palabras que hemos dicho a estas personas, Señor, que vayan a casa a sus corazones. Yo voy a hacer la pregunta, no voy a tomar más que un momento. Si están en este lugar, en este auditorio, en este santuario. Y no están viviendo correctamente con Dios. Levanten su mano y yo no le voy a avergonzar, yo se lo prometo. Levante su mano, déjeme verla. No voy a tomar más que un momento. Oro que todos aquí sean cristianos salvos, lavados en la sangre, pero sé que tal vez hay algunos que no lo son, levanten sus manos. Muy bien, aquellos por televisión, Él les ama, quiero que lo sepan que Él les ama. Voy a orar la oración de fe con ustedes. Y yo quiero que esta congregación lo diga después de mí para ayudarles y Él les salvará. Allí donde están ahora, oremos. Padre que estás en los cielos, yo vengo a ti. En el nombre de Jesús. Repitan conmigo. Te pido perdón por mis pecados. La vida que he llevado. Las cosas que he hecho. Por favor, perdóname. Y limpiame con tu preciosa sangre de toda injusticia. Con mi boca, yo confieso al Señor Jesús. En mi corazón, yo creo que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos y Él vive. En este momento yo acepto a Jesucristo como el salvador de mi alma y lo hago el Señor de mi vida y de acuerdo a su palabra que no puede mentir. Soy lavado, soy limpio, soy perdonado, yo soy salvo. Alabado Dios, den al Señor un aplauso de adoración